El tío Balta, men. Yo quiero que ese bo me entrene, te lo juro, men. Ñofi, yo quiero que ese pata me entrene, tío, te lo juro, bon. Yo quiero que ese bo me entrene, bon. Ese bon es el mejor, bon. Nada que el trainer, nada que Nutripinga, nada que Ñoco, hermano. Ese huevón es viejo y tiene un cuerpazo, weón. Chicos, me está llamando un número 963-237-167. ¿Quién es? A ver, vamos a contestar, ¿ya? Aló. Oye, justo solamente te voy a decir, mira, te estoy viendo. 963-237-167. Ya, miren chicos, voy a lanzar sus datos, ¿ya? Voy a lanzar todos sus datos de este número, ¿ya? Esperen un ratito, miren chicos. Un segundo. Apunta mi número. Miren, gente. Voy a lanzar todos los datos de este men, ¿ya? No sé quién es, ¿ya? Él piensa que no tengo contactos, ¿no? Esperen, 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 esperen. Men, lo que me da risa es que estos huevones son uno de mis colaboradores, ¿no? A ver, espérate, 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 espérate. Miren, chicos, voy a lanzar sus datos, ¿ya? A ver, miren. Un saludo para todos. Código Chistri dice: ten cuidado, dice la trinchera norte de Men. Ah, chicos, yo vivo acá. ¿Sabían que yo vivo, ¿sabían que yo vivo, chicos, en la U? O sea, yo vivo, ¿sabían que yo vivo, ¿sabían que yo vivo por Santa Rosa? Beba, hoy, saludos, chicos, saludos, saludos, saludos. Ah, era Choco. Ven. Oye, pero tienes que avisar, pe papi. Tú eres tarado, ¿no? Yo no, ¿qué chucha voy a saber que eras tú, Pechoco? Yo no sabía, a ver, yo nunca contesto, me quería contestar para hacer show, pero me llega el pincho de la gente que te bloquea, pues. Era Choco, ¿no? Era Choco con su segundo número. Ya, chicos, miren. Mis moderadores van a banear a las personas que estén diciendo estupideces sobre la trinchera norte. Si están diciendo sobre ese tema, hermano, por si acaso yo vivo al costado de la bulla. Yo vivo al costado de Santa Rosa, Santa U Norte. Así que yo conozco obviamente gente crema, hermen. Así que han editado unos memes en grupos fake, grupos falsos. Entonces, las personas que estén incitando a ese odio o estén jodiendo, mis moderadores van a banear, ¿ah? Así que ya saben ya. A esos trolls, a esos pendejitos que se creen, esos pendejitos que están ahí como que haciendo hora, ya saben, chicos, ya. El número era de Choco, dice, Gil de Gil, dice. Ven, saqué los datos. Ya tengo los datos ya de... Alejandra Pacheco. Devuelve la cabeza, beba, dice. Beba, pero si banean se va toda tu gente. Hermano, no se va toda mi gente, te vas tú, huevón, porque te crees pendejo, o sea. ¿Cómo te vas a jugar con algo delicado, hermano? Que yo soy la U, papi. Obviamente que también me siento identificado, hermano. Entonces, no es bueno, weón, agarrar y puta. ¡Ah! Cortarle la cabeza, pero hermano. No seas pendejo, pues, weón. Y encima editando fotos. Son huevadas, papi. Son huevadas. A la firma a mí me llega el pinchón. Pinche sumario. A ver. Vamos a ver tu video. Eso. ¡Au! ¡Oh, qué rico! Men, el pato se nota que sabe. Sabe pelear, weón. Sabe Muay Thai, sabe todo. Mira, mira qué rollazo, mira. ¡Au! ¡Oh, mierda, weón! Mira, mira. ¡Au! ¡Oh! Hasta que le metió dos rodillazos, weón. Mira, mira. Y se para. Ahí, mira, mira cómo lo agarra. Y se para bien, ¿ah? ¿Eh? Mira. ¡Au, oh, mierda! ¡Au! Oye, no sabes pelear, huevón, dice. Y estimados, lo que me hizo ha sido un suculento intercambio entre un tipo y unos fiscalizadores de tránsito. Estaba revisando la noticia en televisión, estaban ¿Él es un hablando y entrenador de el tipo Centaurus? era,
Hola, no, Michelle, ¿cómo eso estás? digo, que cómo podía agredir a los fiscalizadores, pero lo que me llamó la atención, mucho más que la técnica del tipo, porque tiene una técnica de boxeo increíble, lo que me llamó la atención fue la respuesta de los fiscalizadores, porque una cosa es defenderse y otra cosa es perseguir al tipo, no para reducirlo, sino para agarrarlo a golpes, porque vemos que esa es la intención. Y una vez que el tipo ya se mete a su El tío casa, Balta, ¿no? ellos se quedan El tío Balta afuera Chapazo. amenazándolo. Ese no es el trabajo de un fiscalizador. O sea, puede reducirlo si es que ve que hay una emergencia o hay un peligro, pero si ya se está escondiendo, lo que queda es llamar a la policía. ¿Por qué quieren meterse los tipos y es el hombre de seguridad del complejo que lo aguanta? Entonces, no sé, se ve un poco raro. No sé si ustedes comparten esa opinión. Quisiera leerle entre los comentarios y creo que hay que tener mucho más cuidado con quiénes se contrata para fiscalización, porque a veces vemos malos elementos, no todos obviamente, pero acá se ha visto algo extraño. El tío Val también. Yo quiero que ese hombre me entrene, te lo juro, man. Ñofi. Yo quiero que ese pata me entrene, tío, te lo juro, man. Yo quiero que ese hombre me entrene, man. Ese hombre es el mejor, man. Nada que el trainer, nada que Nutripinga, nada que Ñoco, hermano. Este huevón es viejo y tiene un cuerpazo, weón. Yo quiero que ese hombre me entrene, de verdad. Hola, Daniel Ramírez Bustamante, ¿cómo estás, papi? Saludos, hermano. Raya, minuto 13, what the fuck, weón. ¿Cómo lo hace? Dice. A ver, vamos a ver este juego. ¿Cómo lo hace, weón? O sea, ¿cómo Héctor saca tan rápido si tiene esa media, weón? Mira. The path of this conflict was decided long ago. 30 seconds to battle. Es sábado, un hardcard, ¿ya? Y mira cómo sale, men, con sticks. Bring it on, Sea Dog. Está yendo contra un Axe. Pero la luna está desconectada, weón. Axe Smash. Pero mira la luna. Está desconectada. A la mierda, no es que lo mata. ¿Qué dice? 5 versus 4 están jugando. A la men, qué jodido serie de mierda. Ese Noah habla como mierda, ¿no? ¿Lo mató a Lember? Oye, está segundo, hermano, valor neto, weón, no jodas, tío. Mira, weón. Chucha, weón. Qué pendejo ese weón de Héctor. Mira, weón. Pero Nova también se movió de contra bien, weón. ¿Has visto Nova cómo se movió? Tranquilo, vamos. Bébate, compro arcano. Estoy vendiendo 4000 estrellitas un arcano LSF, papi. Ya me han comprado como 3. Me quedan solo 2 nada más. Oye, mira Smash, weón. Lo recontra cana Smash, weón. Un nábano, loco. Y con un tijante que 5, weón. No, no lo puedo creer, weón. Mira, y no tiene regeneración, ¿ah? ¿No? Le llega el pincho, me. ¿Ven? Mira Smash, weón. Está ahí sufriendo, hermano. Mira, mira. Mira, weón. Solo farmea, weón. Juega tranquilo, relajado. Nadie lo jode. No le compran ni salve, hermano. Ni salve lo compran. Y encima bota, pues, weón. No seas pendejo, weón. Radiant's
Puta, ese pobre Smash, ¿no? Mira, pobre Smash, ¿no? El profe está basado porque ese cuatro no se ve qué hacer. Pero qué va a hacer un Abaddon con una Miranda, pero hermano, no hace nada, papi. No hace nada. Mira, huevón. Mira Smash. Mira, huevón. Puta, tío, qué pena, huevón. Pobrecito, huevón. Debe salir, debe estar frustrado Smash, huevón. Y encima lo está fedeando a un Abaddon, huevón. Minuto 10 tiene face y casi 3800 de oro, huevón. No jodas, tío, huevón. Miranda es malo, man. Yo creo que si hubiera piqueado otro 4, de repente hubiera sido diferente, ¿no, chicos? ¿Usted qué opina? Ángel Mota, te explico, hermano. Yo no lo vendo la cantidad de estrellitas por soles. Y si en todo caso, yo lo vendo a 80 soles, papi. El Arcana. Pero en Yape o Plin. Por estrellas no es el mismo, hermano. Por estrellas hay reembolso. Aparte de eso, la gente usa huevadas. ¿Me entiendes? Mira, tío. Puta. Lo está fedeando, men. A ver, presiona uno si quieres que Smash lo está fedeando. Está que muere como 10, como 5 veces, tío. Va a morir otra vez. Sabe que le voy a poner. ¿Qué quieres que haga? Si no a jungla puedes ir, tienes que ganar level. Bien, mi rey, lo que pasa es que el off está bien que gane level, pero no que muera cada rato, papi. El off solo gana level, pero si muere 5 o 4 veces literal está fedeando, pues weón. Yo sé que puta no puede hacer nada abajo. Puta, que también, ¿qué va a hacer también? Pues mejor me voy a jungla en vez de darle kill a. Al Abaddon. Porque el Abaddon tiene. Creo que acá el Abaddon tiene como. ¿Cuántos kills tiene el Abaddon? 4, 5. Y encima el medio, el Ember está hecho. Hasta la uva se le ha invertido. Mira el Ember, weón. Mira. Mira el Ember, weón. Ya fue ya. Por las huevas ya. No sé nada. Y encima el Ember ha perdido en medio.